Alfonso Patricio Campuzano Cardona, docente e investigador de la Unidad Académica de Letras de la UAS, afirmó que a nadie, en especial a los políticos, les importa que la sociedad lea. Y eso es falso, no les preocupa absolutamente nada. Es discurso, es retórica, porque sí notan que la población en México no lee. Expuso que lo preocupante en el caso es de que los pocos que leen no entienden lo que leen. Se calcula que el 60% de la población en México es analfabeta funcional. Es decir, sabe seguir las palabras, las oraciones. Pero dependiendo del tipo de texto, ya los entiende o no los entiende. Entonces puede ser que entienda textos muy sencillos, una nota periodística la puede leer, la puede entender, pero cuando se enfrentan a textos más sofisticados, viene el fracaso, y eso es muy serio. No puede haber sociedad democrática con ese nivel de analfabetismo funcional. Pues 60% de la población en México son analfabetos funcionales, mientras 80% son analfabetos culturales. En cuanto a ser analfabetos culturales, dijo que se debe básicamente porque no saben leer los textos en realidad. El 80% de la población es analfabeta cultural, que es otro nivel, ¿verdad? ¿Y qué es el analfabeta cultural? No sabe leer los textos de la realidad. Es decir, los acontecimientos de orden social, político, ideológico, no los lee, no los comprende, no sabe construir narrativas para darle sentido a lo que ocurre. Ese es un problema. Con imágenes de Guillermo Avilés, Renata Ávila, NTR Televisión.